tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este un nuevo video. Empezamos también ya a abordar los temas ambientales de nuestra provincia verde de Morona Santiago, los objetivos que motivan este proyecto de comunicación comunitaria que va de la mano con los temas turísticos y los temas culturales. Nos encontramos en el kilómetro 39 más 960 de esta, la conocida vía Gualaceo Limón. Acá se ubica el centro de operaciones, que forma parte de los objetivos y de las diferentes actividades del Área Ecológica de Conservación Municipal Tinajillas, Río Gualaceño. 33.000 hectáreas son las que forman parte de esta zona protegida ubicada acá en el Cantón Limón Indanza. En este centro de operaciones laboran, trabajan guardaparques y así como también sirve de un espacio para que los estudiantes universitarios puedan venir acá y realizar sus prácticas. Les invitamos a que conozca cómo funciona, cómo está estructurado y los objetivos de este centro de operaciones. El Centro de Operaciones del Área Ecológica de Conservación Municipal Tinajillas, Río Gualaceño es un espacio que cuenta con oficinas, instalaciones con servicios básicos para visitantes y la permanencia de los guardaparques y técnicos. Funciona como una base desde donde se parte a las diferentes actividades que se pueden hacer en esta zona protegida. Ha sido apoyada por organismos internacionales. Mi recorrido por este centro de operaciones me permitió conocer que hay 5 senderos, entre ellos el sendero Yavinza, Arenillas y el sendero Siete Palmos. Los técnicos que trabajan aquí están preparados para brindar información de la zona. Nos llamó la atención saber sobre el apadrinamiento que realizan empresas nacionales e internacionales para compensar la emisión del CO2 o dióxido de carbono, la denominada certificación carbono neutro. En esta área protegida funciona este intercambio. Tuvimos acceso a un diálogo con el alcalde de este cantón, Eric Bustamante, quien nos comentó sobre la inversión en conservación y las ventajas que nos trae el cuidado de esta zona. Dentro del presupuesto del GAD municipal está para técnicos que coordinen, tenemos un biólogo, tenemos también un ingeniero agrónomo, tenemos guardabosques que están cuidando esta área de conservación, senderos, tenemos ya un centro de operaciones del área de conservación Tinajillas, donde abrimos las puertas a universidades que hemos firmado convenios con la Universidad de La Suay, la Universidad de Cuenca, la Universidad Católica, y abiertos para diferentes instituciones también y la parte científica que vengan a desarrollar, investigar en lo que se encuentra en nuestra área de conservación Tinajillas. Sí, hacer turismo, pero prepararnos. Hay que generar los contactos con los técnicos del GAD municipal para hacer un turismo responsable dentro de un área de conservación. Eso como es una zona frágil y tenemos que tener todos los cuidados necesarios. Pero una familia normal, hay ciertas rutas, como el sendero Siete Palmos, hay otras, otros miradores también que se están construyendo, donde se puede apreciar y hacer un turismo familiar, y un turismo científico, un turismo también de investigación y desarrollo de nuestra flora y nuestra fauna. En el recorrido que realizamos por el centro de operaciones, nos llamó la atención el color del agua, similar al que se puede encontrar en las cascadas coloradas en este mismo sector. Patricio Estrella, biólogo y técnico del centro de operaciones, nos contó el porqué. Esto es básicamente igual que las cascadas coloradas, que tienen un poquito más coloradita o más rojiza. Es básicamente es por los taninos vegetales que son de las hojas, que caen así. Los taninos son básicamente lo que da esa coloración al agua, da coloración al vino, da coloración a una serie de... Son los pigmentos vegetales que al descomponerse se quedan ahí. Obviamente tal vez tenga un pH un poquito ácido, pero no es nocivo, digamos. Como información general que se puede recibir en las instalaciones del centro de operaciones, pude conocer que en el área ecológica se realizan actividades de monitoreo, investigación, educación e interpretación ambiental, promoción de turismo responsable y otras. Pudimos conversar también con dos estudiantes de la Universidad de La Suay, quienes culminaban sus prácticas, Silvia y Janet. Pues dentro de esta área hemos encontrado bastante, diría, facilidades para ya sea hospedaje, ya sea guías. En este caso nos estaban ayudando los guardaparques con las distintas visitas a los senderos, como son la que más hemos visitado, es el sendero Siete Palmos, que consta de una cascada increíble, la verdad. Realmente esta área ecológica de conservación Tinajilla nos ha parecido un lugar
que se puede ser aprovechado de diferentes maneras. En el turismo, que es nuestra área, pues hemos encontrado diversas actividades que se podrían realizar, como trekking, caminatas a los senderos, observación de aves en sí. En la naturaleza que rodea estos paisajes es demasiado bella. Para el cumplimiento de las diferentes actividades, los guardaparques cumplen un trabajo importante. Aquí Miguel Angamarca me contó su experiencia. Bueno, en sí, el trabajo de un guardabosque es más lo que es el control y vigilancia, o sea, cuidar la naturaleza de áridos y, o sea, de áridos y pétreos, que controle minería, así, en todo en sí. A veces, por ejemplo, vienen así turistas o todo, y nosotros tenemos que dar el debido acompañamiento. Les acompañamos a los senderos, por ejemplo, para que no se pierdan, si tienen algún accidente también nosotros podemos ayudar, ya que contamos con radios que tenemos de comunicación directa con Limón, y podemos, si en caso contrario quisiera que no pase, pedir ayuda, o sea, alguna ambulancia y todo eso. Bueno, en sí nosotros también hacemos lo que es el mantenimiento a los senderos, hacemos limpieza de los senderos, a veces de limpieza de la vía, lo que la gente a veces un poco no tiene conciencia, bota la basura por las ventanas de sus carros y hacemos hacer la limpieza de las vías. Existen en sí varias anécdotas y experiencias que se pueden contar de estos recorridos, así como actividades que se pueden hacer. En este video optamos por uno de los 5 senderos, el sendero Siete Palmos y su cascada. Acompáñenos. Bueno, Byron, nos encontramos ahorita en la entrada del sendero Siete Palmos, que está básicamente acá a mano derecha. Nos encontramos en el kilómetro 39 más 380 de la vía Gualaceo Plan de Milagro. Ahorita lo que vamos a hacer, nos encontramos en este punto de aquí, donde es el parqueadero, y vamos a recorrer un sendero que es un circuito básicamente. Llegamos a una cascada, un mirador, y luego vamos a regresar por otro sendero hasta ese circuito de aquí. Este circuito básicamente tiene una duración de una hora y media más o menos de recorrido, de cuarto, depende del modo de caminar. Tiene una distancia de 1.1 kilómetros todo ese circuito. Y bueno, es para un público tal vez que sepa caminar en montaña. Se recomienda usar botas de caucho, llevar un impermeable por si acaso. Tú sabes que aquí siempre está lloviendo, el clima es súper húmedo. ¿Y qué vamos a hacer en el sendero? Pues como te dije, había comentado, hay una cascada, la cascada de Siete Palmos, que se ven dos o tres saltos, y acá arriba hay un mirador que podemos ver a la cascada. Pues se puede hacer camping, sí. Hay un par de cámaras trampas instaladas ahí, las vamos a visitar porque es para monitoreo más o menos de fauna, de mamíferos sobre todo, porque acá hay una cueva que le conocemos la cueva del oso o peñas del oso, que se ha registrado el oso de anteojos en esa zona. ¿Sí? Patricio, recomendado para familias, de pronto, ¿qué número, grupo de familiares? Sí, también se recomienda para familias, pero es mejor a veces ir al centro de operaciones Tinajillas. Bueno, la gente que viaja desde Cuenca, uh-huh. El centro de operaciones Tinajillas está en el kilómetro 39 más 960, pedir información allí. Y obviamente visitar los senderos se tiene que hacer con mucho respeto. No vamos a extraer plantas, uh-huh. No vamos a hacer fogatas, ni tampoco botar basura. Todo lo que llevemos, el agua, caramelos, comida, lo podemos traer en nuestras mochilas. Como sabes, es un área protegida municipal que necesita mucho respeto. Y también lo vamos a hacer, como dice aquí el pictograma, en silencio, para que podamos entrar a la Perfecto. Eso básicamente, y vamos entonces a caminar ahorita contigo, Byron, y disfrutar de este. Perfecto, este nos hemos puesto las botas, estamos listos para el recorrido. Vamos. Buena suerte. En el trayecto del recorrido se puede apreciar un bosque montano nublado con mucha acumulación de agua, tal como nos explica nuestro guía. Bueno, Byron, nos encontramos aquí en un bosque montano nublado. Como podrás ver, está súper húmedo, hay gran presencia de, bueno, los árboles están con gran presencia de epífitas, que son típicas de bosques nublados. Las epífitas son las bromelias que tenemos aquí. Acá tenemos una que está yendo a hacer una flor. Hay también orquídeas, que no vemos ninguna en flor. Gran cantidad de musgos, y todas estas son epífitas que crecen en bosques nublados, como este aquí, bosques montanos nublados. Estas de aquí están absorbiendo gran cantidad de agua, retienen el agua básicamente de las lluvias, y estas las van obviamente regulando el caudal hídrico de las microcuencas, como en este caso que tenemos aquí la quebrada que baja de la cascada Siete Palmos. Y esto es todo lo que van conociendo quienes pueden visitar, quienes pueden recorrer, ¿no? Aprenden ya en el sitio, como se dice. Sí, 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 sí. La idea es caminar en estos bosques húmedos, respirar el aire fresco. Obviamente capaz que te falta un poco la respiración, pero estás sintiendo aire puro, sin nada de contaminación. Nos hemos alejado de la vía casi como unos
400, 500 metros más o menos. Ya mismo llegamos a la cascada de Siete Palmos, donde tiene un bonito paisaje, y luego vamos a ir a la parte de una cresta que es conocida como el Mirador. Perfecto. Desde ahí podemos apreciar mejor la cascada, ¿sí? Avanzamos en este recorrido, Pacho, gracias. Una vista súper chévere es la que se puede tener al llegar al mirador y observar esta cascada. Nos hemos quedado admirados. Con la ayuda de un dron pudimos apreciar un poco más. Veamos. Es así como culminamos este video y este recorrido, conociendo un poco más de este centro de operaciones, uno de los 5 senderos que forman parte de las diferentes actividades que se pueden hacer en esta área ecológica de conservación municipal Tinajillas, Río Gualaceño. Nos quedamos con el mensaje final de Patricio, quien nos hizo reflexionar sobre el turismo responsable en estas zonas. Se puede visitar este lugar de forma ordenada y con el respeto absoluto en el cuidado y manejo de los residuos o basura. Gracias y hasta un nuevo video.